Frena de eso, noticias. Estamos los obreros aquí. Plata, plata, compa, compa. Queremos un momento para la tropa. Es un trasal a la calle con su bandera, casco y su bota. Guardias, bombas, bombas. Mejor que no nos tiren, compa. Y si la guerra se forma, tenemos lista la tropa. Yeah, yeah. Capaz 2 centavos ofreció. Y obrero le dicen no. Asamblea General, por el informe que estamos recibiendo, compañeros, indican que deben haber más de 7.000 trabajadores en este tercer llamado de Asamblea General Extraordinaria. Un aplauso para todos los presentes, compañeros. Eso, eso. Su trata peleando aumento y los obreros luchando por eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un aumento, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un aumento, ¿cómo es? Empiece el miércoles 18. ¡Convenio colectivo! ¡Eso es convenio colectivo! Repito, como propuesta de la Junta Directiva, que la huelga empiece el miércoles a las 7 de la mañana. Eso significa que el lunes 16 y el martes 17, en caso de que no se haya firmado el convenio colectivo, serán días muy agitados en la construcción, con movilizaciones, con piqueteos, con tanques parciales, distribución de volantes para efectos de crianza. Mejor que no nos tiren, compa. Y si la guerra se forma, tenemos lista la tropa. Yeah, yeah. Capaz 2 centavos ofreció. Y obrero le dicen no. Bro, bro. Le dicen no. Bro, bro. Tiempo de Vietnam ya llegó. Yeah, yeah. Capaz 2 centavos ofreció. Y obrero le dicen no. Bro, bro. Le dicen no. Bro, bro. Ahí está creyendo, bro. La Capaz no quiere de aumento. Siempre con el mismo cuento. El Sunta está peleando aumento. Y los obreros luchando por eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un aumento, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un aumento, ¿cómo es? Esta es la Asamblea General del Suntra, reunida aquí en el Parque Porras, que acaba de aprobar, como dice el Código de Trabajo, la fecha, hora en que debe iniciar una huelga. Si no se logra un acuerdo con la CAPAP y los empresarios, antes del día 18. El miércoles 18 de abril es la fecha. A las 7 de la mañana habrá huelga nacional en toda la industria de la construcción si no se firma el convenio colectivo con salario digno para el obrero de la construcción. Aparte del salario, ¿qué es lo que más exigen? En estos momentos la discusión está en los salarios, porque ya el convenio tiene 170 cláusulas y solo faltan 13. Es decir, el convenio recoge condiciones de trabajo, recoge salud y seguridad, recoge beneficios económicos, y estamos en la parte económica en la que estamos debatiendo salario de megaobra, estamos debatiendo los salarios para los próximos 4 años y el excesivo pago de impuestos sobre la renta que los empresarios retienen y que el gobierno se queda con él. ¿Los empresarios no acceden, Saúl, a las propuestas que ustedes han tenido en esta parte tan álgida del convenio? Los empresarios lo que han dicho es que ellos ofrecen al obrero 2 centavos por hora, por año. Obviamente, eso es inaceptable en una industria multimillonaria en la que los empresarios ganan millones de millones. Es más, alcanza para todo el robo de Blue Apple, de Odebrecht y todo lo que ustedes conocen. Así que, si hay plata para la corrupción, hay plata para el obrero. De aquí al 18, ¿qué acciones hay? Seguimos en la mesa de negociación, que es lo fundamental. Vamos a seguir negociando mañana
lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la semana que viene, quizás sábado y domingo, lunes y martes, hasta el último momento, hasta el último día. Y bueno, los trabajadores también acabamos de aprobar acciones en la calle, movilización, distribución de volantes durante esta semana, y obviamente los días cerca del 18 las acciones serán más contundentes. Que la huelga nacional de Sutra en la industria de la construcción empiece el día miércoles 18 de abril, 7 de la mañana. Los que están de acuerdo, que levanten la mano, compañeros. Los precios siguen subiendo, la calidad de vida la estamos perdiendo. En los proyectos obreros falleciendo y millones en el banco, el empresario está creciendo. Somos el sindicato más fuerte de Panamá. Le estamos hablando claro al gobierno y la capa. La calle hay que cerrarla, la vamos a cerrar, pero la convención la van a firmar. En huelga, vamos a la huelga. Viene la huelga, tendrán su huelga. Por eso huelga, huelga. Frenadeso Noticias.